Bienvenido a Magazine Viva la Juan, un espacio fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus tardes. Curiosidades, noticias, podcast de expertos, música, datos para tu bienestar y entretenimiento. Magazine Viva la Juan. Sí, señores, 4:35 de la tarde, un saludo muy especial. A todos los oyentes que se conectan con los 105.4 FM Juan de Castellanos. Y este, su magazine Viva la Juan. En esta tarde los saluda Paola Chinome, quien se encuentra con Ricardo Rodríguez. Richie, buenas tardes. Buenas tardes, Pao, y a todos los amables oyentes. Feliz tarde, un día muy bonito, un día soleado, un día espectacular el que nos entregó la vida y la naturaleza. Tenemos la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes y hoy, viernes, pues tenemos el magazine Viva la Juan. Y hoy vamos con un tema muy interesante. El tema del día. Y hoy en el tema del día vamos a hablar acerca de la seguridad informática. Sí, señores, cuando estamos en internet, cuando estamos haciendo transacciones, mejor dicho, hay tantas cosas importantes de las que hay que hablar en ese sentido. Y más, ¿no? Mira que en esta época, donde la mayoría de las empresas migraron hacia el tema digital, hacia redes sociales, hacia página web, en cuanto a sus ventas, pues claro, uno tenía que hacer esas compras de esa manera. Entonces, claro, este movimiento de compra y venta cibernético, o e-commerce, como lo llaman algunos, o marketing digital, estuvo en boga. Sí. Pero no siempre tuvo buenos resultados. En el sentido de que algunas personas hicieron compras y no les llegaban los productos. Sí, lamentablemente en algunas situaciones sucedió. Yo creo que ni siquiera uno se debe fiar de las grandes empresas, ¿no? Hasta las grandes empresas como no digo nombres. Pero pasó, sí también pasó. No, y pasó este primer semestre que, bueno, con todo este tema de que habían promociones, que el día sin IVA, entonces estaban comprando, y resulta que muchas de esas grandes empresas, pues, no tenían, o algunas almacenes y como tiendas la grandes, virtual. No tenían, uno eso, y dos, no tenían el suficiente personal para hacer esa movida, o bueno, enviar sus productos a las partes donde lo solicitaban, ¿sí? Entonces, claro, ahí se generó un conflicto y veíamos que a partir de las redes sociales, que ahí se ve todo lo que sucede en este ejercicio de compra y venta, pues veíamos que muchos consumidores estaban inconformes porque no les llegó a tiempo el producto que habían solicitado. En otras ocasiones también nosotros como usuarios tenemos la posibilidad de pronto adquirir algún producto, de pagar con tarjetas de crédito, y eso también es riesgoso. También nuestros servicios, ¿no? Por ejemplo, el teléfono, los servicios, agua, luz, lo que sea. Se puede hacer virtualmente con nuestra tarjeta de crédito. Pero Richie no lo hace. No, por ejemplo, en mi caso, no. Yo prefiero ir físicamente, allá presencial. Muchos prefieren, sí. A pagar dinero físico, hacer el ejercicio. Yo creo que, pues, está la opción, ¿no?, de la virtualidad, y creo que es más eficaz, más eficiente, le ahorra tiempo a uno. Yo lo sé, pero no, a mí me encanta ir a hacer fila. Y conozco muchas personas así. En cambio, a mí las filas no me gustan para nada, y sí prefiero hacerlo desde mi celular. O sea, tengo las aplicaciones necesarias para hacerlo y me ha ido muy bien, ¿sí? Por supuesto, verifico que sean lugares seguros para cancelar, que el código que a uno le generan o la factura que a uno le generen pues sea la que es.
y bueno, siempre con cierta verificación, ¿no? Aunque también, y tengo que decirlo acá, he caído y me ha dado tan duro. Bueno, en algún momento todos hemos... Si ustedes supieran. En algún momento todos hemos caído en una situación de un fraude electrónico, de temas de este tipo, de esta índole. No significa que tengamos que negarnos a esta posibilidad de la virtualidad y los negocios a nivel cibernético. No es necesario. Porque además es el futuro. Ese es el futuro, uh-huh. No, es el presente. Es el presente ya. Es el futuro. No, ya se está viviendo. Sí. Y ya nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la seguridad informática. Entonces, por eso, el podcast del día de hoy en Ciencia, Innovación y Tecnología, pues, se basa en ese tema tan importante. Pero antes de conocer nuestro podcast, vamos a una pausa musical y ya regresamos con Ciencia, Innovación y Tecnología y esta temática tan interesante, seguridad informática. Disfruta la tarde. Disfrútala. Con Juan de Castellanos, FM Estéreo 105.4 FM. A ver, abramos la página 168 del libro de historias. El día de hoy abran sus libros en la página 33. Busquen. Parece que no leyeron las lecturas que les pedí. Esto se merece una calificación. Que un libro no se convierta en una obligación. Que la lectura sea voluntaria y de tu agrado. Y que las grandes aventuras, relatos y cuentos de los libros sean experiencias de un maravilloso caminar por la tierra. En este mes de septiembre, recordemos leer y ser uno con la literatura. Una campaña de los 105.4 FM Juan de Castellanos. Estás escuchando el magazine Viva la Juan. Ciencia, Innovación y Tecnología. Podcast que comunica, informa y educa avances tecnológicos. Proyectos creativos. Tendencias ingenieriles. Inclinaciones en el diseño. Desarrollos constructivos. Soluciones viables a los requerimientos sociales. Y obras de infraestructura armónicas con el medio ambiente. Ciencia, Innovación y Tecnología. Podcast de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica. Tres programas de pregrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Ciencia, Innovación y Tecnología. En Ciencia, Innovación y Tecnología, conoce los peligros a los que te expones cuando realizas transacciones bancarias y además de manera virtual. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Ciencia, Innovación y Tecnología. Este es nuestro episodio número 21. Ciencia, Innovación y Tecnología es un podcast de la emisora Juan de Castellanos, que además es coordinado por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas. Debido a la pandemia que estamos viviendo actualmente, por causa del COVID-19, le hemos dado mucha importancia a la virtualidad, porque mediante la internet podemos llamar, videollamar, jugar, ver películas, estudiar, leer, recargar nuestro teléfono, recibir nuestro sueldo, comprar, enviar dinero y muchas tareas más. Y hoy nos queremos enfocar en esas últimas tareas que tocan la parte económica. Son muchos los beneficios de la red, pero ¿cuáles serán los peligros? Hoy nos enfocaremos en un bloque de esos peligros que pueden afectar nuestra economía. Y para hablar de esta temática, hemos invitado a la profe María Fernanda Triana Barrantes. Ella es ingeniera de sistemas, graduada de la Universidad de Cundinamarca y estudiante de la maestría en educación de la Universidad Baja California en México. Además es docente del programa de ingeniería de sistemas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Ingeniera María Fernanda, ¿cómo está? Bienvenida a otro capítulo más de Ciencia, Innovación y Tecnología. Uriel, un cordial saludo, muchas gracias por la invitación. La idea es que hoy hablemos, sobre todo en épocas de pandemia y con la virtualidad, de este tema que sin duda nos afecta a todos. Ingeniera, ¿cuáles son los peligros a los que nos exponemos cuando realizamos transacciones virtualmente? Dentro de los peligros más comunes encontramos los diferentes correos maliciosos que llegan a nuestro correo electrónico, a nuestro email. Dentro de esos correos podemos encontrar enlaces que nos invitan a realizar actualizaciones de datos, que son organizaciones que suplantan nuestras instituciones bancarias, donde tenemos nuestras cuentas, bien sea cuentas de ahorro o tarjetas de crédito. Hay que tener mucho cuidado con esos procesos de actualización. Otro de los más comunes peligros presentes en las transacciones, tenemos las personas malintencionadas que se valen del acceso que tienen a un equipo de cómputo de una persona para instalar software que se encarga de extraer información delicada como contraseñas, PINs, códigos de seguridad, entre otros datos de gran relevancia. De igual forma encontramos las ofertas en internet, diferentes ofertas sobre productos en línea
que podemos encontrar a muy buenos precios, pero que en realidad detrás de eso esconden estafas, ya que se realizan sobre plataformas que no están supervisadas a nivel comercial, como por ejemplo las redes sociales, Instagram, Facebook, entre otras, que ofrecen productos, pero detrás encontramos personas fraudulentas tratando de estafarnos. Tú nos mencionas tres peligros. Ahora menciónanos algunos consejos para evitar caer en esos peligros que muchas personas, aprovechando la virtualidad, hacen para perjudicarnos cuando realizamos, en este caso, transacciones de manera virtual. La más importante para mí es no acceder a los diferentes enlaces que solicitan actualización de datos en Internet. Es principal, es fundamental que usted no caiga en esa trampa. Si usted requiere actualizar su información, diríjase personalmente al banco o usted mismo comuníquese a los teléfonos que aparecen al respaldo de su tarjeta y realice los respectivos procesos de actualización. Nunca ceda información sensible sobre sus tarjetas de crédito, códigos de seguridad, fechas de caducidad, ni tampoco datos personales que se encuentran, por ejemplo, en su cédula de ciudadanía, como la fecha de expedición, como fotografías. Algunas redes solicitan fotografías de la cédula. Hay que tener mucho cuidado con no otorgar, con no entregar esos datos si no estamos seguros a quién se los damos. Esto es información sensible con la que se pueden hacer muchas transacciones en línea o incluso telefónicamente. Alguien que tenga estos datos lo puede hacer. Entonces es indispensable no entregar esa información. Es importante evitar hacer transacciones en redes sociales. La adquisición de productos por redes sociales normalmente conlleva un riesgo. Son plataformas que no están supervisadas de forma comercial, entonces se puede prestar para estafas o para engaños. No tienen ningún tipo de supervisión, entonces se presta para eso. No ceder los equipos a terceros. Tengan mucho cuidado cuando realizan procesos de mantenimiento en sus computadores, porque existen muchos software que pueden extraer contraseñas o información delicada de su computador. Entonces, tener en cuenta, tener certeza a quién permitimos el arreglo de nuestros PCs. Otra muy importante es, al momento que usted ingrese a una página web, tener claro que este sitio sea seguro. Una de las formas de hacerlo es verificar que exista el candadito en la parte superior, pero además de eso, si usted le da clic a ese candadito donde está el enlace o la dirección, usted puede obtener información de la fecha del certificado de seguridad de esa página. A veces caducan y puede que la página ya no sea segura. Eviten ustedes también guardar datos, contraseñas en sus equipos. A veces algunas redes o algunas plataformas, algunas páginas le preguntan si desea guardar, por ejemplo, datos de su tarjeta de crédito después de hacer un pago. Es aconsejable nunca realizar este proceso. Nunca guarden esos datos dentro de su equipo y ténganlo siempre muy claro. No entregar esa información, así sea su equipo personal. Siempre utilizar un mismo equipo para realizar las transacciones. Si usted, por ejemplo, realiza una transacción en un equipo y luego se dirige a un café internet a realizar otra, pues usted ya está exponiendo su información en diferentes PCs o en diferentes equipos que pueden estar alojando su información. Hay que tener cuidado con eso. Otro consejo que me parece importante es invertir en una adecuada licencia para antivirus de su computador. Estamos hablando que una licencia que fácilmente puede costarle 100 mil pesos o un poco menos. Usted puede tener todos los equipos de su hogar protegidos, incluso sus aparatos móviles, y lo puede salvar de una estafa o de un fraude en internet. Entonces, para que lo tengan muy presente. Ingeniera, muchas gracias. Que pase usted un feliz momento. Uriel, muchísimas gracias por la invitación. Saludo especial para todos. Hasta luego. Hoy es un día para pensar en positivo. Seamos personas generosas con nosotras mismas. Nunca nos enfoquemos en las adversidades. Alimentemos nuestra mente y cuerpo con pensamientos agradables. 13 de septiembre, Día Internacional del Pensamiento Positivo. Una campaña de Juan de Castellanos, 105.4 FM y jdc.edu.co, línea inclinada emisora. Estás escuchando el magazine Viva La Juan. Cuatro y 53 de la tarde. Escuchamos nuestro podcast de ciencia, innovación y tecnología y hablábamos de, bueno, la seguridad informática. Cómo tener, cómo hacer más bien esas compras seguras. Sí, es importante cualquier consejo, cualquier recomendación que nos entreguen, es importante tenerla en cuenta, aplicarla y por sobre todas las cosas, tener mucho cuidado. Verificar. Que sean los contactos, los medios virtuales correctos y pues como ya no nos podemos salvar, así sea una empresa grande o una empresa ficticia o fantasma, no lo sabemos.
Así que, pues, tener muchísimo cuidado. Igual, pues, hace parte de nuestra vida. Hoy por hoy lo utilizamos. Utilizamos la virtualidad y las compras por internet. Hay muchas plataformas que nos brindan ese servicio. Por ejemplo, yo utilizo una para comprar virtualmente algunos elementos. Siempre me han quedado bien. Así que yo creo que esas son las que uno tiene que manejar con más frecuencia, ¿no? Donde uno se sienta cómodo, donde sepa que le van a responder por su producto o por su dinero. Es verdad. Pues hace unos días hablaba con alguien, alguien que es abogado, y me decía que en cuanto a este comercio electrónico habían pocas normas, poca legislación. Entonces, seguramente este fue un año para que se pensara y repensara pues esa situación, ¿no? Sí. Ya en próximos años veremos una normatividad vigente, unas leyes que apoyen a este comercio electrónico, pues como para que sea un poco más equilibrado, confiable. Confiable. Sí, eso sería, y pues seguramente lo vamos a poder ver en pocos meses. Sí. Pues de esto se trataba entonces nuestro podcast de ciencia, innovación y tecnología. Si usted se lo perdió, lo puede ver, lo puede escuchar mejor. Sí, y también ver, o sea, en YouTube. Lo coloca en YouTube, se lo pone, lo visualiza y pues escucha el mensaje, lo que tienen por decir nuestros expertos. Pues sí, Richie, lo pueden encontrar en SoundCloud a través de 105.4 FM Juan de Castellanos. Ahí encontrará la playlist de ciencia, innovación y tecnología. Así que, bueno, una invitación para que además empiecen a seguirnos a través de esta plataforma y a través de nuestras redes sociales, @emisora_JDC. Y siendo las 4:59 de la tarde, nosotros nos despedimos, pero con un segmento bien chévere. Sí, señores, se trata de el top 5 del magazine Viva La Juan, en donde reconocemos las canciones nuevas que están programándose en la emisora, los artistas que están promoviendo su música y también lo que ustedes solicitan, novedad, canciones nuevas, canciones que lleguen a nuestros diales, a nuestros radios, a nuestros celulares, que podamos escuchar y seguir disfrutando nuevas creaciones. Pues Richie, que tengas un feliz fin de semana acompañado de los que más quieres de tu familia. Disfruta, descansa y bien acompañado de la emisora de la Juan de Castellanos. No, sí señora, con todo vamos a disfrutar este fin de semana, descansar y regresar en la próxima oportunidad que tengamos, es decir, el lunes a las 7, bien tempranito, vamos a estar muy juiciosos con todos ustedes, amables oyentes. Disfruten de la música este fin de semana y del top 5 a continuación. ¡Viva el top 5! Lo mejor de la música esta semana en el magazine Viva La Juan. ¡Vamos al top! ¡Iniciamos! Saludo gigante. Este es el top 5 del magazine Viva La Juan. Mi nombre es Ricardo Rodríguez y les presento las 5 canciones más destacadas de la semana. En la casilla número 5 tenemos a Lani con su canción, con su éxito You. En el puesto número 4 tenemos a Camilo junto a Kany García, Titanic. Tú no me has dicho que te vas y yo que ya lo siento.
como un presentimiento. Dices te quiero, pero sé que no. Sigues estando al lado mío, pero ya te fuiste. Lo que antes te gustaba es justamente lo que te alejó. La canción número 3 es de DeMarco Flamenco, Amor. Vivir por ti, por el amor que te tengo, y esa gana loca de verte reír. Yo solo quiero que me abraces, que esta noche sea interminable. Ojalá que vengas a quedarte toda la vida. Vamos ahora con la canción número 2 del top. Ricardo Arjona trabaja a dúo con Pablo Alborán, El amor que me tenías. En el Soho hay un café donde me escondo, y en París perdí el amor que me tenía. Recostado en el sofá de mi Macondo. Y el tema número 1 en el top 5, canciones nuevas en los 105.4 FM, Juan de Castellanos, Sam Smith, My Oasis. Escúchenos todos los viernes en el magazine Viva La Juan. Recuérdelo muy bien. Top 5 de los 105.4 FM, Juan de Castellanos. Hasta pronto. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @emisorajdc, o nuestro WhatsApp 316-401-1446. Opina acerca de la música, las canciones, los artistas. Estaremos atentos para darle play a tu canción favorita.